experimental y

Thank <laughs> Thank you. Feo, si querían homenajearlo, no sé qué están haciendo no sé la plataforma de la cual supuestamente... Hola, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. sí, sí, sí profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. A ver si van apareciendo las caras. Y, y, y despejamos la oscuridad del Zoom. ¿Sí? Así se hace un poquito más dinámico. Y se animan a preguntar. Hasta ahora, en estos momentos, tenemos a 27 colegas que están con la camarita prendida y en Franco Progreso. Bueno, vamos a esperar hasta 20, si les parece. Y, y vamos ya comenzando con esto, que sería contratos. Bueno, para que vayamos amenizando, buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo Cataldo. Eh, doy todos los miércoles en la comisión cuatro de contratos con el doctor Gambini, que es el adjunto a cargo, y los viernes el doctor Miguelito Juárez. Vamos a tratar de, de tratar de desentrañar qué es esto de contratos. Ustedes que vienen recién con la civilística, pasando y sufriendo lo que fue civil 1 y civil 2 obligaciones. Esperemos estar a la altura de las circunstancias con relación a, a cómo, cómo desarrollamos las clases. No se asusten. Es una materia linda, es, no es tan larga con relación a otras, de la de, a otras materias de la carrera, pero empezamos a empezar, valga la redundancia, a, a analizar cuestiones cada vez más técnicas. Entonces, les va a dar un poquito de, de miedo al principio. Hablo rápido, no se me entiende muchas veces, voy a los cohetes. Párenme, me preguntan lo que tengan que preguntarme, no hay problema, volvemos a empezar y se explica de una manera que se entienda. La idea es que tengan una lectura crítica de lo que estamos analizando y eh, que no seamos solamente unos meros lectores de lo que dice la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, utilicemos, además del método exegético, utilicemos alguna otra clase de método como para que ustedes tengan... Herramientas de que ¿por qué están una hora y media en un zoom? Sí, si no es muy es medio aburrido venir a, a, a ver la cara de un profesor, tras que el profesor es feo, meter meter una hora y media de lectura de código no, no queremos suicidar todo. Entonces la idea no es esa. La idea es que pensemos juntos lo que es el derecho contractual. Hasta acá vamos y si después les gusta me ven de nuevo en comercial uno a la noche. Si no bueno, seguirán otras huestes. Estamos, eh, siendo las 20:20, si quieren, comenzamos. 31 personas, 31 colegas, 30 colegas en, en Franco Desarrollo Profesional, por lo menos estudiando. Cualquier cosa que no se entiende me paran y me lo preguntan. ¿sí? No se asusten, porque suelo utilizar palabras en inglés, francés, latín y algunas cosas de esas me piden que se las explique o si no también solemos dar en mi caso algún material en inglés, no se asusten, no es para aprobar o desaprobar lo que se da, sino para que ustedes entiendan que no viven solos en el mundo, ¿sí? Que existen otras personas que hablan otros lenguajes y que también tienen ordenamientos jurídicos y que en algunos casos son muy similares a los nuestros a pesar de que la raíz no es la misma. Como por ejemplo el anglosajón y de hecho se van a ir dando cuenta a medida que, que vayan avanzando las clases, principalmente en comercial, y lo vamos a ver quizás hoy, en la semana que viene, sobre algunos artículos que hablan de la lex mercatoria. Y ustedes por ahí van a decir, ah, bueno, ya empezamos con alguna cosita rara. Bueno, no se asusten, el derecho está lleno de cositas raras. ¿eh? Eh, no se asusten, pero a mí lo que me interesa es que ustedes hagan con una lectura crítica, que ninguno de nosotros seamos... Seamos meros lectores o salieres de lo que dice la norma. ¿sí? Los repetidores de norma no sirven en la medida que la norma o el alcance, el contenido de la norma no se entienda. Porque ustedes vienen a estudiar derecho. Son, van a ser agentes eh, que van a aplicar el derecho. Y fíjense que ahí ya tenemos la primera contradicción. Y ustedes me van a decir, ¿qué contradicción? ¿Y cómo se puede estudiar derecho en una.? en una carrera en donde el ordenamiento dice que el, el, la norma o el orden jurídico se entiende presumido por todos. ¿Qué hacen estudiando derecho si se entiende presumido por todos el derecho? Vamos, ¿se entiende la pregunta? ¿Qué hacen estudiando derecho si la ley presume que ustedes saben derecho? ¿Es verdad esa presunción? No, es una presunción. ¿Y qué es en realidad? Es algo mucho más grave. Es algo que es una cláusula de cierre del ordenamiento jurídico porque hay una laguna. Entonces, esa laguna la tengo que cerrar con una presunción. Entonces, fíjense cómo van apareciendo cositas que muchas veces la norma, la norma no dice. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a estudiar por apuntes, a estudiar por machete, a dejar los libros. ¿sí? No sé si alguno pudió hacerlo a eso, pero si alguno pudió hacerlo se va a dar cuenta que estudiar de machete y apuntes no sirve. Lo dije a Dredel, pudió, ¿eh? no, no se asusten. Entonces, eh, no sirve eso porque uno se da cuenta que también la lectura sirve o facilita para evitar los errores de ortografía. El abogado es uno de los primeros que aplica el lenguaje y lo escribe de una manera que tiene que ser convincente. El abogado tiene que saber escribir. Y el saber escribir lo da la lectura. Y lo da la lectura no solamente de derecho. No se enfrasquen en leer cosas solo de derecho, porque la vida no es solo el derecho. Hay que leer literatura, cuestiones que nos interesen, lo que ustedes quieran, pero lean porque eso evita que cometamos errores y ustedes son los que le tienen que trasladar al juez cuando estén abogando por alguien. ¿sí? Claramente, sin ningún tipo de obstáculo, cuál es el conflicto que hay que resolver. Porque para el momento en que llegó al Poder Judicial, la cuestión es, porque evidentemente hay un conflicto que no se pudo resolver ni en el tribunal arbitral, ni en, el, en la mediación, ni en ningún otro tipo de resolución alternativa de disputas. Hecha esta aclaración, vamos, largamos con el derecho contractual. ¿Les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Vieron que todos los profesores empiezan igual. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué definición me podrían dar de derecho contractual o de contrato? Y ustedes dicen, ni para qué vengo acá si no me lo explicás vos? Y en realidad, a mí lo que me interesa saber es que, o que ustedes sepan, es que esta rama del derecho privado patrimonial, miren cuántas cosas dijimos, aborda el estudio de un acto jurídico en particular, que es el contrato. Con lo cual, ¿sí? El contrato es una especie de acto jurídico. No voy a preguntar para que no pase alguna vergüenza lo que es un acto jurídico, pero yo presumo que ustedes a esta altura saben lo que es un acto jurídico. Y no me digan que un acto jurídico es un acto jurídico voluntario. No, porque el acto jurídico es un hecho voluntario lícito. Con lo cual, si ya hablamos de acto jurídico, estamos hablando de licitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un contrato? Definición amplia adoptada por el Código Civil y Comercial unificado en el año 2015 es que está tomada el derecho europeo los contratos, porque nuestra versión anterior del 1137 era una versión prieta, cerrada, era muy particular, estaba estrictamente definida a una, a lo que era una convención, no un contrato, ¿sí? Pero que le faltaba algo, le faltaban elementos, ¿qué le faltaba? Y le faltaba la patrimonialidad. Entonces, cuando uno tiene que definir un contrato, si yo le digo esta hoja que, que está acá y dice contrato de locación, es un contrato de locación. Y ustedes van a decir, ¿y si dice contrato de locación es un contrato de locación? No, para mí es una hoja que dice contrato de locación. ¿Qué es lo que tengo que analizar para saber si hay contrato? Que hay una hoja que dice contrato de locación. O en realidad no es necesaria que esté la hoja. Entonces, lo que va apareciendo a medida que nosotros tecnificamos el lenguaje, al decir, de por ejemplo, de Borges en El Golem, con la significación primaria o secundaria, no sé si lo leyeron, si no lo leyeron, léanlo, por favor, es un lindo verso que habla semióticamente del significado primario de las cosas. Ustedes se van a empezar a manejar justamente con lenguaje técnico, además del primario, che. ¿Un contrato es algo que dice una hoja escrita que hay un contrato? No, un contrato es un acto jurídico bilateral destinado a cinco cosas. Destinado a crear, modificar, regular, transmitir o extinguir relaciones jurídico-económicas. Por eso, versión dada en el artículo 957 y siguientes del Código Civil y Comercial, 956, 957 y siguientes. Por eso definimos al contrato como una especie de acto jurídico. Por eso, cuando definimos al contrato como una especie de acto jurídico, quiere decir que al contrato lo abrazan los presupuestos de validez de todos los actos jurídicos. Y si al contrato lo abrazan todos los presupuestos de validez del acto jurídico, pues tendremos que ver cuáles son esos presupuestos de validez para saber si el contrato es válido. Si nace válido, es decir, si en su génesis, si en su estructura de nacimiento es válido, si no hay algún vicio, porque si hubiese algún vicio, la sanción que la ley depara para eso es la nulidad. Y ahí ya nos estamos metiendo en otra cuestión que es la ineficacia, porque la ineficacia justamente se encarga de analizar como teoría de la ineficacia de los actos jurídicos que los contratos pueden estar sometidos a ineficacias congénitas o ineficacias funcionales. Si fuesen congénitas, quiere decir que la única manera de solucionarlas es por vía de la nulidad. Si es que no existe, la, si es que no, no opera también la, la teoría de la inexistencia del acto jurídico. Y si fuese una ineficacia funcional, es decir, cuando el contrato es válido y está funcionando, significa que si nosotros ya no podemos retrogradar o retrotraer al, al evento congénito, tal cual fuese una nulidad porque el contrato ya era válido entre las partes. Entonces, nunca la sanción podría ser la nulidad. No se asusten de esto porque lo vamos a explicar. Tenemos apuntes de esto, no se asusten que los vamos a subir. Y o sea que no se asusten. Mientras lo estudien, no se asusten. Ya se, asustense si no estudian, porque después seguramente no se aprobará. Pero hasta ahora los veo tiesos, serios, asustados, como diciendo no tiran una sonrisa salvo las de las fotos de, de, las, de los protectores de pantalla, pero ya vendrán esas sonrisas, no se asusten, ¿sí? no se asusten que ya vendrán. Entonces, dijimos que un contrato era un acto jurídico bilateral, destinado a hacer cinco cosas. Entre esas cosas a las cuales está destinado el contrato, fíjense que las cuatro primeras están relacionadas con, con la vida del negocio jurídico, con la vida del sinalagma, con la vida del negocio sinalagmático genético que provoca el nacimiento de obligaciones. Pero la última también significa que puede haber contratos que se dediquen a extinguir otros contratos. Es decir, también puede haber un acuerdo para dejar sin efectos contratos. Es decir, la última es de, tiene un poder juris, jurígeno de extinción y también es un contrato al cual vamos a denominar con otra denominación. No le vamos a decir contrato de extinción, le vamos a decir distracto contractual. Le vamos a decir que ese distracto contractual puede haber venido como consecuencia de un supuesto de ineficacia funcional que se denomina rescisión bilateral. ¿Se dan cuenta? Por eso, a medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta que nosotros lo que venimos a desarrollar en, este primer, en esta parte dogmática de la primera parte contractual, lo que venimos a desarrollar. Es la teoría general del contrato, en el sentido de, de dar un íter al contrato, a la vida contractual, es decir, cómo se va gestando, cómo es la etapa precontractual, qué pasa cuando se celebra para que nazca la etapa contractual y qué pasa con la etapa postcontractual en un ítem racional. Entonces, nosotros nos vamos a ir dedicando a analizar bolilla por bolilla en la medida de, del tiempo y de las posibilidades, cómo se va gestando ese acto jurídico contractual. Hasta acá vamos, se va entendiendo, viene fácil hasta ahora. Viene fácil, ¿sí? Bueno, entonces, contrato es igual a acto jurídico. Acto jurídico bilateral, como contraposición al acto jurídico unilateral. ¿Cuáles eran los actos jurídicos bilaterales? Alguno puede contestar si quiere. Tampoco es que esto es una, es una, una postal pétrea de lo que ustedes están... Anímense porque, como dicen las viejas en el campo, más vale ponerse negro una vez y no colorado todos los días. Entonces, aprovechen ahora porque falta para el parcial. Después, compra-venta para todos. No, la compra-venta, eh, Romina, es una clase de contrato. ¿Sí? Es un tipo contractual. Podría ser cuando las dos partes tienen obligaciones. Cuando las dos partes tienen obligaciones. tienen obligaciones. recíprocas que cumplir. Eso sería un contrato clasificado como bilateral. Es decir, que genera el negocio jurídico contractual bilateral obligaciones para ambas partes. Está bien lo que dijiste, Diana, pero no con relación a lo que es el acto jurídico bilateral. ¿Cuándo un acto jurídico era bilateral? Vamos. Cuando tiene dos partes. Parte ¿Cuándo parte tiene activa. dos partes? Sí. ¿Dice eso la ley? Cuando el acto requiere la exteriorización de la voluntad de dos ¿sí? o más sujetos, a las cuales vamos a denominar partes, muchas veces sujetos partes, porque no es lo mismo hablar de sujeto y parte en materia contractual. Con lo cual, el acto jurídico bilateral significa que el acto jurídico requiere de dos exteriorizaciones de la voluntad. Por un lado, eso es lo que significa el acto jurídico contractual. Pero después cuando veamos la bolilla 3 en clasificación contractual, vamos a ver que los contratos también pueden ser bilaterales. Y ahí sí se aplica la, la, la definición que dio Diana de que es cuando el acto genera, el acto contractual genera obligaciones para ambas partes. ¿Está claro? Entonces, a lo que voy y lo que quiero significar con esto es lo siguiente. El contrato es un acto jurídico particular. Ese acto particular significa que es un acto jurídico contractual y no una convención, porque las convenciones son de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. En cambio, el contrato es, un, ¿sí? es una convención patrimonial, es un acuerdo, es un, es un acuerdo de voluntades patrimonial en donde las partes se ponen de acuerdo para realizar esas cinco cosas. Ahora, y ahora sí arrancamos. Ese acto jurídico nace como consecuencia de dos libertades, ¿sí? las denominadas libertad contractual y la libertad de contratar. Y esto surge como consecuencia de que después de la Revolución Francesa nace lo que se denomina el dogma de la libertad, de la autonomía de la voluntad. Entonces, el dogma de la autonomía de la voluntad significaba que para las partes, eso que acuerdan, entrelazando sus exteriorizaciones de voluntad, forma una significación como la ley misma. Por eso, cuando nosotros hablamos de incumplimiento contractual y de responsabilidad contractual, vamos a ver que la antijuridicidad está dada justamente por la ruptura de ese acuerdo. ¿Se acuerdan que para que exista responsabilidad civil tenían que existir cuatro elementos? Antijuridicidad, factor de atribución, daño y relación de causalidad. Relación de causalidad subdividida a su vez como imputatio facti y como elenco ¿sí? en lo subjetivo y como elenco de consecuencias a reparar entonces cuando nosotros hablamos de que para las partes lo acordado es como la ley misma significa que cuando una de las partes viola una cláusula o contenido contractual está incumpliendo el ordenamiento jurídico porque violó la palabra empeñada porque violó una obligación que asumió con otra persona ¿se dan cuenta? entonces las libertades que aparecen en el primer módulo exteriorizadas son dos. La libertad de contratar, que es de índole subjetiva, porque yo contrato con quien quiero. Y, ¿sí? y la libertad contractual, que es la libertad de que las partes le pueden poner al contrato cualquier cosa que quieran. Y ahí es donde nace un poco la crisis del contrato. Hay un muy buen libro escrito por... Marco Aurelio Risolía, que explica sobre la soberanía y crisis del contrato. ¿Por qué? Porque en realidad esa definición libertaria de lo que era la dogmática contractual o la autonomía de la voluntad contractual, el dogma de la autonomía de la voluntad, que sería la libertad, en realidad a la postre evolucionó de modo tal que se fue provocando abusos y pasamos del negocio paritario por decirlo de alguna manera en el que las partes tenían el mismo poder de negociación o como dicen los anglosajones bargaining power ¿sí? el poder de regateo ese poder de regateo eh, en el bargaining power desaparece con la, la masificación contractual y con la aparición de nuevas formas de contratación como por ejemplo los contratos formularios o los contratos con cláusulas predispuestas sometidos a condiciones generales de contratación. Y de eso nos vamos a encargar. Entonces, esa libertad contractual y esa libertad de contratar como es un derecho constitucional que emerge del artículo 14, que está a su vez derivado del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional cuando dice que factor o es atributo del Congreso Central delegado por las provincias el legislar sobre una legislación común en cuanto al comercio y al código civil y en especial ley de bancarrotas, ahí aparecen las libertades contractuales bajadas al terreno de la legislación ordinaria por vía del código civil y comercial. Pero en realidad la libertad es uno de los derechos protegidos constitucionalmente, pero además no es el único, porque como el contrato es un negocio de índole patrimonial, a su vez, toda manifestación provocada o todo efecto provocado por un contrato, desde el punto de vista del derecho a la propiedad, también es un derecho incorporado al patrimonio de una persona y también reconoce protección constitucional por vía del artículo 17, refiriéndonos que la protección del derecho, del derecho a la propiedad no solamente es a la propiedad inmobiliaria o inmaterial, o material, inmueble o raíz, sino también a la propiedad intelectual que puede emerger. De la realización de un contrato. Entonces, en sentido amplio, ojo con hablar de derecho de propiedad, van a ver que hay uno de los puntos que dice los contratos como constitutivos de derechos reales. Esa es una materia que vamos a empezar a desarrollar más adelante, pero que vamos a mencionar, pero que no hay que confundirla con los derechos reales. Porque los derechos reales son relaciones entre una persona y una cosa. ¿Qué relación tiene una persona con relación a una cosa? Es decir, ¿qué relación tiene? ¿Relación de dominio? ¿Relación de condominio? O mejor dicho, desde el punto de vista de la materialidad, ¿qué relación tiene? ¿De tenencia o de posesión? ¿De yuxtaposición? Eso todavía ustedes no lo vieron porque obviamente falta aprobar contratos para ir a reales. Pero cuando se habla de los contratos como causa u origen o título de transmisión, creación, modificación o extinción, de, de los derechos reales se está refiriendo se está refiriendo a que el título, es decir, el contrato es el título, ejemplo porque ahí están avanzando ya sobre el contrato de seguro, el contrato de seguro es un contrato ¿sí? el contrato de seguro es un contrato no de adquisición la relación asegurativa es un contrato consensual, está previsto en la ley 17.418 de una ley particular ¿sí? Carlos Damián Baiz, no sé quién es, ahí te veo Carlos. El seguro es un contrato consensual, no está referido a la contratación o a la realización de derechos reales. El seguro es un contrato comercial que principalmente en materia de daños patrimoniales está relacionado con un principio que es el principio indemnizatorio o el principio de indemnidad que emerge del artículo 109 y 118 de la Ley 17418, pero más allá de esto, vamos a un ejemplo claro si es que es claro y si lo podemos dar como claro, ¿no? Eh, todo en algún momento dicen, che, qué linda casa, qué lindo departamento, me gustaría comprármela. ¿No? Ustedes vinieron al contrato sin saber lo que era la compra-venta, pero saben lo que es comprarse una casa o un departamento. Ahora, ¿ustedes saben qué se necesita para comprarte una casa o un departamento, además de plata? Que acá no le vamos a mencionar y decir plata. Le vamos a decir, uno de los elementos estructurales específicos del contrato de compra-venta es el precio. ¿Sí? Y el otro es la cosa. Pero ese, ese contrato de compra-venta debe realizarse por una forma determinada, porque si no, no será compra-venta. Es decir, que si yo quiero adquirir un inmueble, hablando en términos apropiados. Debo celebrar una escritura, la, la mal denominada escritura traslativa de dominio, ¿vieron? No es que esté mal denominada, pero en realidad, el, sí, el título es el contrato de compraventa. ¿En hecho en qué? En escritura pública, es decir, hay que hacerlo ante notario público. Y si no lo hago ante notario público, pues no habré celebrado una compra-venta. Y ahí es donde se empiezan a asustar, se empiezan a poner colorado, pero dicen, pero si yo vivo acá y tengo un boleto de compra-venta es la escritura, no. Tendrán un boleto de compraventa, no tienen la escritura. Por ende, si no tienen la escritura, la escritura, que no es nada más ni nada menos que la formalización del contrato de compraventa en el que las partes exteriorizaron la voluntad, es la que sirve para transmitir después el derecho real de dominio. ¿Está claro? Entonces, esta, esta, esta aclaración está hecha, ¿por qué? Porque esa exteriorización de la voluntad se requiere con una forma determinada que es la escritura pública. Y cuando uno la hace por boleto de compraventa no significa que no tenga la cosa, lo que significa es que no compró la cosa. Es poseedor por boleto. Y está obligado a hacer qué? A otorgar el acto que la ley le exige que lo requiere para la transmisión del derecho real, es decir, hacer un juicio de escrituración, demandando la escrituración de ese bien, ¿se dan cuenta? Si ustedes van a la sección de la compra-venta, no se asusten, lo estoy diciendo como ejemplo a esto. ¿sí? Van a la sección de la compra-venta, van a ver que aparece regulado el boleto de compra-venta, pero el boleto de compra-venta no es la escritura, el boleto de compra-venta es, ¿sí? es un preliminar de contrato en el que obliga a celebrar otro contrato en el que se desarrolle con la forma que requiere la ley. Y no hablamos de automotores acá porque la transferencia del dominio de automotores es distinta a la transferencia del dominio desde el punto de vista de los derechos reales que en los inmuebles. Porque la declaración de los derechos reales en realidad en los de inmuebles es, es declarativa y en los eh, muebles o rodados es constitutiva. Entonces no vamos a meternos con esas cuestiones porque además no es necesaria escritura pública en materia de autos. ¿sí? Pero yo estaba explicando. Otra cosa que eran las libertades. ¿Cuándo entra en crisis esa libertad? Entra en crisis cuando dice la ley: ojo, la libertad contractual es de que vos le metas al contrato el contenido que quieras en la medida que no sobrepase ciertos límites. Es decir, como no existen derechos absolutos en los términos del artículo 28 de la Constitución Nacional, ¿por qué? ¿Por qué no existen derechos absolutos y todos son relativos? porque se ejercen en la medida de las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Se acuerdan que también había una materia que era constitucional? ¿Sí? mientras díganme que sí, sí, me acuerdo que fui a una que se llamaba Constitucional, y a otra que se llamaba Civil 1 y Civil 2, pero no se asusten, porque tenemos que romper con ese cerco de que nos parece que todo es derecho penal y todo es derecho de familia. Acá vamos a tratar de sacarnos las anteojeras un poquito, porque en realidad, se van a dar cuenta de que la base, mucha base de, de todas las ramas del derecho es el derecho civil. ¿eh? Principalmente por la teoría del acto jurídico. Con esto no quiero decir que sean civilistas, hagan lo que quieran, después ejerzan lo que quieran. Pero digo, ojo, porque estos los conceptos básicos se adquieren por vía de la legislación común, y la legislación común es el código civil y comercial. Entonces, para playar sobre esto, decimos, ojo, no Se puede hacer lo que yo quiero con un contrato. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo le digo, ¿le puedo vender un bebé a ustedes? ¿Podría venderle órganos? No. ¿Hay gente que vende bebés? No. ¿Sí, ¿Sí o no? Legalmente sí. no. Generalmente no, pero sí. Legalmente. Se venden no. los bebés. Sí. Pero sí. Ahora, la pregunta es: ¿los órganos se venden o no se venden también? Ilegalmente sí. sí. También, no. ilegítimamente. Entonces, ¿es válido ese acto jurídico? No. ¿Por qué? Porque no es un porque, acto jurídico. Porque es ilegal. Porque es ilegal. Porque es la... ¿Por qué? ¿Y por qué piensan que es ilegal? Porque lo dice la ley. Así es. Está ¿En dónde? prohibido. ¿En dónde? A ver, Barriento. Está bien, está no, bien, no. va bien, va bien, siga porque va bien. Está el objeto eh... prohibido, está el objeto prohibido, pero fíjense por qué pavada, ¿no? Porque el objeto está prohibido, sí, pero ¿por qué está prohibido? ¿Por qué está prohibido la pregunta? Porque todo tiene un porqué, esto no es que, esto no es como que me dicen que no y ya no tengo derecho a réplica. ¿Sí? Porque los legisladores no, así lo dijeron. Porque los legis... Miren, eso ya es guitarra. ¿Vieron? Cuando uno empieza a bucear y dice, ¿por qué y empieza la guitarra? Pero no está mal, lo dijeron, pero ¿por qué lo dijeron los, los legisladores? Porque un bebé no es una cosa. Y si nosotros decimos que un contrato es un acto jurídico realizado en el ámbito de las convenciones patrimoniales, claro, pues yo también romina con el artículo 1004, obvio que es así, es cierto, es, está perfecto, como dice la doctora Altamiranda. Hay una jueza en La Plata que se llama Altamiranda, eh, como dice la doctora Altamiranda. Eh, Obviamente está prohibido, pero la idea es por qué. Porque, primer, en primer lugar, un bebé no, se, no es una cosa. ¿Sí? Y, todo lo que, y además, no, además de ser una cosa, no está dentro del comercio. Con lo cual, si no es cosa y no está dentro del comercio, no puede ser objeto de los contratos. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué dice el 1004, 1003 y siguientes? Esto, 1003 es caos. No, 1003 también. Entonces, pero además, ¿qué otra cosa hay? Además, el objeto es perjudicial para terceros. Pero además es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Entonces, fíjense cómo aparecen eso que nosotros vimos, esto que estamos hablando de la validez del objeto, pero además hay presupu es el presupuesto de validez del acto jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen qué? Aparecen límites naturales al ejercicio de contratar, al derecho de contratar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en realidad no pueden celebrarse contratos en donde se tenga como mira perjudicar a terceros, no considerar la existencia de la persona, violar derechos personalísimos, eh, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, contrarios al orden público. Es decir, fíjense cómo en la libertad, esta de celebrar el contrato, aparece en cuanto a la libertad contractual, que es lo que estamos hablando, el objeto. Aparecen límites, aparece un corset legal en donde ¿sí? le pone un límite a la autonomía de la voluntad, y está bien que así sea. Entonces, en esta bolilla, ustedes van a analizar que los límites a la libertad contractual, que es la, a la libertad de poner el contenido a cualquier cosa, están dados por la licitud del objeto. Están dados porque el objeto sea lícito porque no sea contrario a la moral de las buenas costumbres, porque se reúna la calidad de cosas en la medida que el contrato sea transmisible, era, sea de cambio y haya una cosa, porque puede ser violatorio del orden público, porque puede ser ejercer un abuso de posición de dominio en el contrato, es decir, ¿por qué? Porque los intereses aplicados pueden ser abusivos y entonces aparece la facultad judicial, aparece la facultad judicial de qué? De limitar. Desde el punto de vista de los jueces, los jueces podemos limitar el ejercicio de, de ciertos derechos que son abusivos. Por ejemplo, cuando nos piden en los tribunales la revisión de los intereses abusivos. O cuando nos piden en tribunales, por ejemplo, la aplicación de nulidad de cláusulas contractuales o la abusividad de cláusulas porque la parte entiende que es un consumidor, orden público. Y esa cláusula es violatoria a su derecho porque implicó una renuncia, una resignación, o simplemente estuvo en, en una facultad de negociación totalmente distinta. Entonces cuando las partes, van a ver que hay un punto que dice facultad de los jueces, los jueces no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que hacerlo dentro de la ley, pero hay alguna siempre cláusula que es de salvoconducto donde dice, ojo, salvo que los jueces estén habilitados porque se lo pidieron las partes o la ley de orden público se lo dice. Por ejemplo, así como los jueces no podemos decretar la prescripción de oficio, de oficio nosotros podemos aplicar la norma de derecho de los consumidores. De, de oficio podemos aplicar todas las normas de orden público. De oficio podemos aplicar todas las normas de causalidad. Lo que no podemos es sustituir a las partes porque nosotros no somos parte en el proceso. Somos los que resolvemos las cuestiones, sea de primera instancia o de cámara, no importa lo que sea. Entonces, fíjense cómo cuando se ponen los límites al contrato, el límite al contrato no es la facultad judicial. La facultad judicial tiene que salir de alguna norma jurídica que le permita al juez ponerle un retaseo. Por ejemplo, la usura o el ejercicio o el cobro abusivo de intereses faculta a los jueces a morigerar la tasa de interés. 771 del Código Civil Comercial. Entonces, nosotros cuando viene una ejecución, por ejemplo, de esos pagarés de consumo, donde la tasa es el 5% mensual, que si uno lo multiplica por 12, veces 60%, o en las tarjetas de crédito que en algún momento supo ser de 120% anual, nosotros automáticamente ante el requerimiento podemos revisar eso, pero si no hubiese un requerimiento, nosotros tenemos la norma de orden público que dice, ojo, si ustedes ven que es abusiva con relación a las tasas promedio del mercado, ustedes de oficio pueden hacerlo, y de hecho lo hacemos. ¿Sí? Modificamos la sentencia. No en cuanto al capital, pero sí en cuanto a los intereses. Y le decimos, la tasa que usted tiene que cobrar es conforme a la tasa que se cobra en el mercado para las operaciones del mismo segmento. ¿Se entiende? Entonces, ahí aparecen como límites a la libertad contractual. ¿Cuál es? El orden público, la moral y las buenas costumbres, la licitud de los de, 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 del acto que se quiere contratar, etc. Pero también la libertad de contratar tiene límites, porque la libertad de contratar. Cuando contratar, no contratar, me salió ahí medio centroamericano, cuasi chinese, ¿no? Cuasi chinese. Eh, cuando hablamos de la libertad de contratar, nosotros estamos hablando de que yo elijo el sujeto con quien quiero contratar. Nadie me puede obligar a contratar con quien yo no quiera, a excepción de que exista una manda que diga, ojo, en este caso sí tienes que realizar el contrato. Entonces ahí aparecen los que se denominan los contratos necesarios como límites a las libertades de contratar. Es decir, a ese límite de contratar, a ese límite subjetivo de contratar con quien quiera. No, mire, escúcheme, usted es mandatario, es profesional, a usted le encomendaron una gestión, y si usted no la realiza, de inmediato, aquel que le encomendó la gestión puede perder los derechos o acciones que estaban relacionados con la gestión que se le encomienda. Por ende, usted tiene. Esto es lo que se denomina la comisión necesaria. ¿Sí? Usted tiene la obligación de realizar la actividad y después comunicarla, pero no puede rehusar el mandato sabiendo que puede perjudicar los derechos de aquel, a quien se le, se, eh, aquel que se lo está encomendando. ¿Se, ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos este bien? último profe, el de contrato necesario, me quedó sí. como medio disperso el ejemplo. ¿Le quedó disperso el ejemplo? Claro, como que no me quedó muy claro. Lo como sigo, no lo sigo explicando porque ahora quizás lo va a entender. Por ejemplo, ustedes conocen, hubo una discusión doctrinaria eternamente con el Código Civil y Comercial en lo que eran los supuestos de contratos necesarios. En el Código Civil viejo, ¿Mm? ¿un contrato de luz es un contrato necesario? No, un contrato de luz no es un contrato necesario. ¿El contrato de luz es un contrato de prestación de servicios públicos que es de energía, no el contrato necesario, por decirlo de alguna manera, y además está es de derecho administrativo, de naturaleza administrativa, no es de naturaleza civil, ni contractual, eh, ni comercial. ¿Mm? Si sí es comercial para Camusi, pero no, o para Edea, pero no, eso es, es, está regulado por los entes administrativos que se encargan de que han privatizado todos esos segmentos. Pero más allá de eso y además, para discutir en algún punto, habría que ir a, la, a lo contencioso administrativo. Pero más allá de esa cuestión, el contrato necesario, yo les digo, ¿qué prevé la ley cuando una persona no cumple la, una obligación? No una carga. ¿sí? ¿Se acuerdan de esa diferencia entre carga y obligación? La obligación podía exigir el cobro compulsivo, ¿sí? el cumplimiento compulsivo de la, de la prestación a cargo del deudor o de un tercero a costa de este. Entonces, supongamos que yo embargo un embargo un inmueble, ¿y qué hago? Lo tengo que ejecutar. Bueno, esa subasta judicial por la cual se compra es un contrato necesario. Ahí yo no. no, no. Ahí el vendedor quién sería? El deudor que no está cumpliendo. Ahí hay un contrato necesario, no puede elegir quién quiere venir a comprar. Salvo que él levante o sobresea el juicio ejecutivo, por ejemplo. Pues si no, no. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Ahí. Un supuesto de esos son los supuestos de compraventa forzosa, se llama. Otro supuesto, división de condominio. ¿Vieron? pasa A ver, no suele pasar, pero si pasa en TNT, pasa en la vida real. Hermanos que se pelean por la herencia, que quedan condominios. Es raro que pase, pero pasa. Supongamos que, Supongamos que pasa, ¿por qué? Y porque por ahí el que se murió tenía dos familias, o si no tenía dos familias, tenía hijos con distintas mujeres. Y terminan todos siendo condominios, o si no, porque se llevaban, eran hijos del mismo padre y la misma madre, pero se llevaban todos para, una palabra la voy a decir en, en francés, tuje, se llevaban para el tuje. Entonces, ¿qué pasa? Se pelean, pero resulta ser que los dos están compartiendo la misma casa. Y hasta donde yo sé, si un matrimonio que no se lleva bien no puede estar conviviendo bajo el mismo techo, mucho menos dos hermanos que se llevan de los pelos. Entonces, ¿qué provoca la división de condominios? Y cómo termina la división de condominio con la venta del bien. Compraventa forzosa. ¿Sí? Ejemplo. Qué sé yo. Imagínense que a mí me gusta la casa o, o mejor dicho, que la casa donde vive la doctora webb ¿Sí? Es necesaria porque nosotros queremos hacer una autopista en Mar del Plata que justo uno de los pilares lo tenemos que hacer donde está la doctora webb ¿Qué hace el Estado? Decla saca una declaración de utilidad pública y dice, che, la casa esa es necesaria porque ahí justo va el pilar de la autopista. ¿Y qué hace? Me lo expropia. Compra-venta forzosa. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son los ejemplos de contratos necesarios? Yo puedo elegir de decirle al Estado, le vendo o no le vendo. No, no, es un contrato necesario. Es un límite a la restricción de contratar. ¿Se entiende, Barriento? Entonces, ¿qué pasa? Los contratos necesarios muchas veces adquieren otras denominaciones, como por ejemplo, expropiación, división de condominio, ejecución forzada de la obligación, pero lo cierto es que terminan siendo contratos, o la manera de instrumentarlos son contratos que utiliza el modo privado, pero que la ley dice, che, declaración de utilidad pública, ¿me puedo rehusar a que, a que supongamos que a UES se rehúsa, ¿se puede rehusar a venderlo o no? ¿Por qué? Porque el Congreso le va a sacar la ley, se lo va a apropiar, con, con pajarito o sin pajarito, vieron que decía, expropiese, con pajarito o sin pajarito, se lo va a expropiar. Y obviamente, ¿qué le tiene que hacer? Pagarle el precio de la venta, pagarle el precio de la expropiación. Obviamente que eso lo tiene que hacer con una ley de utilidad pública pasada por el Congreso, que es el único órgano que está autorizado. ¿Por qué? Porque justamente el derecho de propiedad es un derecho constitucional, a pesar de que parezca mentira. ¿Sí? Vicentín. Uy, se me escapó justo ahí. Dije, a pesar de que parezca mentira, Vicentín. Quedaba así la frase mucho mejor armada, ¿no? Entonces, porque es el sistema, es el modo que eligió el ordenamiento jurídico para llevarlo a cabo, no es porque tenga una tonalidad política o no, es como se debe hacer. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad de la hay que respetarlo, pero porque lo dice Cataldo, no, porque lo dice la Constitución Nacional. Porque lo dice la Constitución Nacional que, de acuerdo a la teoría kelseniana, sería la norma fundante básica. De acuerdo a Hart, sería la norma objetiva de reconocimiento. Y de acuerdo a Dorkin, sería un principio natural que viene dado, ¿sí? elijan el que quieran, les doy así, como menú a la carta. Entonces, ese menú a la carta significa que en este caso, fíjense, la libertad de contratar la puedo ejercer Ahuel, Con quien quiso, no. El Estado vino y le dijo: Esa casa es mía, ¡pum! se la pago. Y eh, pero yo acá nací, nacieron mis hijos, no, no me importa, abuelo ¿sabe qué? Eso, eso es valor para usted, sentimental. Para el Estado, no sabe lo que vale tener una columna en el medio de su living. Y hay 112 tipos que levantan la mano y dicen: Una columna en el living de Aguel es súper fundamental para el desarrollo menteplatense y la autopista de Mar del Plata, ¿se entiende? Y ahí hubo una limitación al derecho, ¿sí? a la elección de contratar. ¿Por qué? Porque los derechos son a, no son absolutos, son relativos y se ejercen en la medida en que no haya una norma que limite su regulación. Entonces, justamente, ¿dónde está la crisis de la soberanía contractual? Que el, con el, bajo el lema del dogma de la autonomía de la voluntad no se puede hacer lo que quiere. Y si yo le voy a expropiar la casa a él le tengo que pagar. No es que se la apropie y no le pago nada. Estamos, ¿Se, se va entendiendo. esa sería una limitación. Hasta acá vamos. Está clarísimo, por, por lo menos para mí. disculpen, pero por ahí ustedes no, se entendió o no se entendió. Es lo, más que, es lo que, más importa. Si no lo volvemos a reflorear y lo decimos de otra manera para que se entienda, no se asusten, no se asusten porque se puede, se puede, como se dice, como dice Edgar de Bono en uno de sus libros que se llama Argumentos laterales. Uno puede lateralizar los argumentos y decir lo mismo de otra manera y que se entienda más fácil. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que nos enseñen así. Entonces, ¿está claro? ¿Sí? Dicho esto, obviamente, cuando digo se entiende o está claro, lo digo no con ánimo de subestimación, lo digo con ánimo de que ustedes me digan verdaderamente si lo entendieron. Porque si no, no sirve. Si no parece ser que viene Cataldo, habla una hora y media, no respira, salta el cartelito acá, de acordate de respirar de vez en cuando no ponga la voz del gallo Claudio, Que sé yo, toma un poquito de agua, tira un chiste como para que se despierten. Entonces, ¿sí? Porque hasta ahora yo entiendo que es difícil, es complejo y además si ustedes están en esta comisión, no es porque sea esta comisión fantástica ni maravillosa, que lo es, pero más allá de eso es porque por ahí necesitan el horario este de cursada. Pero hasta acá vamos, vamos. Hay un contrato de lectura y de clases eh, de aprendizaje implícito. Dicho esto, nosotros mencionamos y decimos, ojo que esta definición de contrato que nosotros tomamos, con estos límites que nosotros tomamos, no se preocupen que la clase que viene seguimos avanzando sobre ejemplos y, a, y orden público, hay que echarlo para que sea un poco más divertido. Reitero, si ustedes no entienden alguna cosa de otras clases, pregunten también, si yo sé, se las respondo, si no sé, lo investigamos entre todos, no hay problema. Nosotros lo vemos, y no es una creación solamente argentina, por más que nosotros somos bastante creativos en la vida del derecho, ¿sí? los argentinos. En realidad, es, un, es prácticamente una inteligencia o un concierto universal el que se está siguiendo en materia de qué se entiende por contrato. Por eso aparecen en el, en el, en, en el primer módulo algo que se conoce con el nombre UNIDRUA, que El Unidrua que son las siglas en francés de Derecho Unificado, el UNIDROIT es un instituto es una organización no, no gubernamental que nació en Italia en el año 54 y que tiende la estandarización y unificación del derecho privado, utilizando para ello la mistura de determinados ordenamientos jurídicos de distintas naturalezas: el árabe, el chino, el islámico, ¿sí? el japonés, el, el continental europeo, el anglosajón, el sajón. Todos ellos se funden. Entonces aparece la alusión al Unidua. Y esto aparece dado en derecho mercantil, lo van a ver con mayor explicitación, pero hoy lo menciono acá, con algo que se denomina la lex mercatoria. En un artículo de, de Günther, como se menciona en alemán, vieron que la U con dos puntitos, Günther, se, si alguno fue al Gutenberg o estudió alemán en otro lugar, cuando unos chiquitos se lo enseñan a decir así porque no te sale, teiner menciona que... Que existe un, si bien es compleja la idea del ex mercatoria, existe como una new new lex mercatoria. Si quieren, se los paso al artículo, pero está en inglés y sé que me van a, ya para ganarme el primer recuerdo de mi madre, eh, no, empecemos tranquilos, porque si no, este artista es Schumacher, aunque no parezca mentira, mi apellido es Cataldo Schumacher, no parece, parece mentira, pero no es, aunque no se note por el color. Eh, y esto es algo que siempre digo Porque es gracioso ver a mi familia Rubio Ojo Claro, Rubio Ojo Claro Rubio Ojo Claro, Rubio Ojo Claro Cataldo Rodrigo Hernán Que también sería Yumaje Pero es Cataldo Rodrigo Hernán ¿sí? Yo salía los, a los Cataldo Calabrese Y a, y a los Vasco Terminartola de, de Lecumberri Así que eh, Es lo que hay muchachos ¿sí? La genética tiene esas cosas Y bueno, acá estamos eh, Sin perjuicio de yo Decimos, esa new new lex mercatoria provoca una revolución, un cambio de paradigma. Si ustedes leyeron Teoría General del Derecho, vieron que hay un autor que se llama Thomas Kuhn, que se llama, tiene un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Cuando se provoca un cambio de paradigma, lo que cambia no es que cambie a la gente de manera de pensar, a veces que sí, pero en realidad se va provocando una evolución porque muchas veces esos institutos que evolucionan no aparecen como normas que vienen dadas por el Estado. Y hasta ahora nosotros estamos analizando normas que están en un Código Civil y Comercial que dictó el Congreso de la Nación Argentina. Ahora, si yo les dijera que muchas de las normas que aparecen dadas en el Código Civil y Comercial de la Nación, como por ejemplo el 984 o como por ejemplo el 1161, también hay que traer un código, por más que no estemos, porque estamos viendo lo civil y comercial, ¿no? Y hay un Código Civil y Comercial. Por las dudas, le digo, para que no piensen que todo es apunte. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? El 984 habla de interpretación en materia de contratos. ¿sí? Habla de interpretación. Creo que habla de interpretación. Si no, ya estoy viejo, no me acuerdo. Ya con 46 pirulos uno se le borran las cosas, empieza a, a, a flashear, empieza a slater, empieza a provocar todas estas cosas que y dicen. Esta pauta de interpretación del 984 que debe decir que la interpretación es contraproponente en cuando alguien que redactó un contrato con cláusulas predispuestas puso en ella cláusulas oscuras, ambiguas o que no se alcanza el verdadero contenido de alcance. Si no dice eso, ya agarro un código, lo busco y debería haber un artículo que diga eso, aunque no sea el 984. Y ese artículo no es una creación nacional. Ese artículo es la derivación del artículo 4.7 del UNIDROIT de los principios UNIDROIT sobre interpretación de contratos internacionales comerciales. Entonces, fíjense cómo de la norma, por eso hablamos de la anacionalidad de la norma o de la convención, que baja del derecho, que no hay derecho, es uso costumbre mercantil, new, new, lex mercatoria en el derecho comercial internacional, y que baja un ordenamiento doméstico. ¿Se dan cuenta? Entonces, la interpretación contraproponente no es un invento del Código Civil, sino que es una creación. Del UNIDROA, de los principios UNIDROA que se utilizan en todos los contratos de compraventa internacionales de mercadería. Que eso también es legislación nacional, pero que es una convención. Cuando veamos en compraventa, que lo vamos a ver ahora y también en otro punto que se llama acuerdos parciales, artículo 982 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Cuando veamos acuerdos parciales, vamos a ver que la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías del 11 de abril de 1980. Redactado por UNCITRAL. UNCITRAL significa United Nations International Trade Law, ¿sí? Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho, del desarrollo del Comercio Internacional, o como se conoce con sus siglas en, en inglés como Sale of Good, esa convención es la misma. Esa convención trata sobre los contratos de compraventa internacionales. Esa convención es ley acá, pero también se aplica en Estados Unidos, en Inglaterra en Japón, en China, en Portugal, en España. ¿Por qué? Porque todos suscribieron el convenio. Entonces, fíjense que a los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que se interpretan conforme a los principios UNIDROIT sobre interpretación de los contratos comerciales internacionales, se le pueden aplicar cláusulas 1161, que son comunes y que se denominan en el comercio internacional como Incoterms, International Commercial Terms, como las cláusulas CIF, FOS, FAV, Ex-Work, Ex-Woundary, ex y otras que ustedes quieran, son limitadas, pero bueno, no todas las que quieran, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esas cláusulas que nacen como disposiciones Incoterms de la ICC o de la Cámara de Comercio Internacional de París, si lo googlean va a aparecer Incoterms, pongan Incoterms y le va a aparecer todas las cláusulas, de la A a la F, que establece la responsabilidad y traslado de la compraventa de mercadería, ¿sí? En realidad están reflejadas en el 1161. ¿Hay alguien que pueda leer, por favor, el 1161 cuando dice? ¿Qué dice el 1161? Que cuando las cláusulas en el, a nivel internacional tengan un sentido y alcance y están incorporadas esas cláusulas en un contrato doméstico, van a tener el mismo sentido y alcance que se les da en el ámbito internacional. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma. ¿La encontraron? Tanto tardamos en buscar una norma. Vamos. Sí. Las normas son difíciles de encontrar, pero hay algunas que se encuentran. Tengo una tía que se llama Norma, por ejemplo. Sí, vamos. ¿Qué dice? ¿Dice eso? ¿Qué es tan silencioso? Son tímidos, son todos tímidos, no puede ser que sea que hay 28, ya uno sí, se dice no eso, profesor. Y Bien. el 984 en realidad yo lo encontré en el 1061. De la interpretación bueno, en porque la, las pautas de interpretación aparecen desparramadas por todo o desperdigadas, para no ser tan grosero, por todo el ordenamiento. ¿sí? Por ahí andamos. Ojo que el 984 no lo dice, porque el 988 habla de cláusulas abusivas por ahí el de 9, andar. Profesor, el 987 habla de interpretación. 987, 887. ¿vieron que yo me equivocaba? Como Sabina dijo. Ya le agarró el principio de senilidad a Cataldo, y no era el 984, eran tres artículos después. Y como dice Holbol, está bien dicho, Paul o Paul? Sí, Paul. Paul, bueno, como Claudio Paul. Como dijo el doctor Holbol, el, el 1061 también, porque habla parte de interpretación. que vamos, Eso va a ser otra bolilla. Hasta acá, hasta acá está clarísimo. ¿Qué es lo que va surgiendo? Que esa new new lex mercatoria está determinando que existen normas con jerarquía supranacional que después bajan por un proceso de internacionalización a los contenidos domésticos, por decirlo así, y las legislaciones locales, es decir, el Estado reconoce el uso y costumbre mercantil internacional. Hasta acá vamos. ¿Sí? Hasta acá vamos. Bien, dicho esto, ahora vamos a empezar a hablar de contrato. Si no, ¿para qué vinimos? Entonces, dicho esto, así yo puedo empezar a, a demostrar que por ahí hay un poquito de contrato ley como para que ustedes piensen que no solamente venimos a repetir normas, porque vieron que no me las acuerdo. Así que, ¿sí? ya no me la ya no me acuerdo el 986, ahora me voy a acordar que es el 987, perdón. Miren, ya, otro error. Entonces, si el contrato es un acto jurídico bilateral, ¿eh? quiere decir que nosotros para analizar contratos tenemos. Para analizar un acto jurídico contractual válido tenemos presupuestos, elementos y circunstancias del contrato. Ahora, no se preocupen que esto no es como en el secundario. Yo voy hablando, ustedes copian si pueden. Y, y si no, está en un artículo que se los paso después, no sé, veremos si se lo podemos subir al campus. O no sé si existe Telegram o WhatsApp, porque solemos trabajar con eso. No sé si está creado o no porque solemos volcar los artículos ahí también. Tengo un artículo que se llama Teoría General del Contrato y ahí aparece lo que es la primera parte sobre elementos estructurales, presupuestos, circunstancias y también sobre ineficacia, que vemos la manera de que lo puedan tener. Entonces ahí decimos nosotros que los contratos como actos jurídicos particulares tienen presupuestos, elementos y circunstancias. Los presupuestos son los presupuestos de validez comunes a todo, los, a todo el ordenamiento jurídico. ¿Y qué significa? Significa que son comunes a todos los actos jurídicos, los unilaterales o los bilaterales. No importa cuál clase de, orga, de, ordena, de, de acto jurídico. Por otro lado, tenemos, y ahora vamos a empezar a desarrollar, los elementos contractuales. Los elementos contractuales, ¿se acuerdan cuando habríamos flecha, que íbamos al secundario y habíamos flecha y decíamos, contrato? ¿Sí? Soy derecho, pero me sale por zurda acá. No sé. ¿Será que mi hija es delfina es zurda? Entonces... Contratos, presupuestos, elementos y circunstancias. Tres flechitas. Cuando vamos a presupuestos comunes o elementos presupuesto de validez de todos los actos jurídicos. Agrego: cada elemento estructural tiene presupuesto de validez distintos. Entonces digo: elementos. ¿Qué son los elementos contractuales? Los elementos contractuales a su vez. Cuando ponen elementos contractuales, separo en tres flechitas y pongo elementos estructurales, elementos naturales y elementos accidentales. Eso está todo en el apunte, no se, no se preocupen. Acá veo solamente a Camila que está ahí fija mirando la cámara, no anota, no dice nada. Eh, Morro Melián, y yo no sé si es porque en realidad me escuchó que dije que está escrito o sino que a esta altura no entendió nada, que yo soy Rodrigo Cataldo y por ahí fue así. Yo creo que. Por ahí leyó el artículo. Los elementos estructurales, a su vez, ahora explico, no se asusten, se dividen en dos. Elementos estructurales genéricos, con lo cual teníamos contratos, tres flechitas, presupuesto, elementos, circunstancias. Dentro de elementos, tres flechitas estructurales, accidentales o naturales, o naturales y accidentales. Y ahora vamos a elementos estructurales y abrimos dos flechitas. Y decimos estructurales genéricos y estructurales específicos. ¿Sí? Los elementos estructurales genéricos son comunes a todos los contratos, no importa cuál sea el nombre del contrato, no importa si está tipificado o no está tipificado, no importa si es nominativo o no, ¿sí? o innominado. Todos los contratos, por el solo hecho de ser contrato, tienen tres elementos estructurales genéricos. Entonces, en elementos estructurales genéricos... ¿Vieron cómo se va armando la flecha? ¿Se va armando el gráfico? ¿Lo estamos armando? En el elementos estructurales genéricos aparecen las palabras mágicas: Fa. Consentimiento, objeto y causa. Consentimiento, sin sentimiento. Ah, consentimiento, hablando en serio. Consentimiento, objeto y causa. Es una materia muy emotiva con la contractual porque. Siempre consentimiento es un elemento estructural. El objeto y la causa. Siempre tengo que tirar algún chistonto para que digan, bueno, por fin paró. Dentro de elementos estructurales específicos, esos son los tipificantes o los, tipo, o los de la tipificación contractual. Ejemplo, la compraventa es compraventa porque tiene dos elementos estructurales específicos: la cosa y el precio. La locación es un contrato de locación porque tiene dos elementos estructurales específicos, que son concesión del uso y goce de la cosa a cambio de un precio. El mandato es un contrato también que tiene elementos estructurales específicos, que es el encargo, realización de uno o más actos jurídicos a cambio de un precio. Y así sucesivamente. Miren qué simple que es. ¿Se va dando cuenta? Entonces, ese contrato que decíamos que tenía presupuestos, elementos y circunstancias. Cuando hablamos de elementos, decimos que los elementos estructurales son aquellos que dan nacimiento, son la columna vertebral del negocio jurídico. Podían dividirse en dos, en genéricos o específicos. Los genéricos son todos los contratos, tienen esos tres elementos. Si ustedes no pueden divisar en una tipología contractual o en una relación jurídica alguno de esos tres elementos, entonces porque no están en presencia de un contrato. Y esos tres elementos específicos, er eh, perdón. Característicos eh, genéricos eran el consentimiento, el objeto y la causa. Pero también tienen específicos. ¿Por qué? Porque dentro del, del menú de opciones que ustedes tienen para satisfacer ese objeto o esa necesidad, no se asusten porque lo vamos a seguir trabajando, aparecen los nombres y dicen, bueno, como cuando van un, a, a un restaurante, bueno, ¿qué tienen ganas de comer hoy? Tengo ganas de comer un lenguado a la bearnés, por ejemplo. Entonces, ahí en la bearnés. Agarran y, y dice lenguado a la viernes. O tengo ganas de comer ¿sí? una chernia a la manteca negra. Entonces, ¿qué son esos? Son opciones. Pero las opciones, desde el punto de vista del objeto, son medios para lograr la consecución de un fin, que es la causa, la satisfacción de la causa. Entonces, por eso es la causa-fin. Entonces, esos elementos estructurales genéricos son el consentimiento, el objeto y la causa. Y los específicos son los que le dan el nombre o la distinción a ese contrato de otro. Por ejemplo, la distinción entre el contrato de compraventa y la permuta es que en la compraventa es cosa por precio y en la permuta es cosa por cosa. Por ejemplo, en la locación lo que distingue la locación del comodato es que en la locación hay concesión de uso y goce de la cosa cambio un precio y en el comodato solamente se concede el uso de la cosa gratuitamente. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que denota las notas tipificantes de esa figura contractual que me sirve a mí de medio para obtener el fin que deseo con la celebración del contrato. Y esto está íntimamente relacionado con lo que es el objeto contractual. ¿Por qué? Porque si ven algunos autores, después vamos a hablar del libro y todo eso, cuando ustedes vean algunos autores, van a ver, por ejemplo, que hay uno que falleció este año, que se llama Mosetti Turraspe, libro de contratos, que no sé si está actualizado, la verdad, yo tengo la edición vieja, que cuando él habla del objeto dice la operación jurídica considerada. ¿Qué significa la operación jurídica considerada? ¿Considerada por quién? ¿Por la ley? ¿Considerada por quién? Por las partes al momento de contratar. Si las partes dicen o entienden que ante la necesidad económica de, reali de, de realizar tal operación, esta es la que les sirve para obtener su consecución. Por ejemplo, yo soy de Bordenave Partido de Puan. Me, no me paro de pie porque si no, no me veo en el Zoom. Bordenave es un pueblo de primera está en el límite de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Un pueblo de primera porque si pasan en segunda, se si pasan de largo, siguen para Darreira, porque tiene 800 personas el pueblo. Y después de que nosotros nos vinimos con mi hermano para acá a estudiar y bueno, habrá quedado 798. Y así sucesivamente. Bordenave ahí, Partido de Juan en el límite con la Pampa, para los que son para que son avezados en geografía cerca de Bahía Blanca, ahí estamos. ¿Vieron dónde está cierra la ventana? Por ahí andan. No se me duerma, Sabrina. Estoy hablando de mi tierra, de mi terruño. ¿sí? Eh, cuando me vine a estudiar acá en el año 93 y tenía varias opciones. Digo, bueno, ¿qué hago? Me voy a un hotel, me voy a un departamento, me voy a una pensión, me compro un departamento, me alquilo un departamento. Esas son las opciones que me las pueden dar distintos contratos. No dije, che, me voy a celebrar un contrato de fianza. Y usted me dice, pero si te va a vivir, ¿para qué te vas a celebrar un contrato de fianza? Chambón. ¿Se entiende? O por ejemplo, che, me voy a celebrar un contrato de underwriting. Y dice, ¿para qué vas a celebrar un contrato de underwriting? Que, está, que es un contrato bursátil. No, me voy a celebrar un contrato derivado de swap porque en realidad me interesa la cuestión. Sí, ¿y qué tiene que ver eso con ir a estudiar derecho a Mar del Plata? Entonces, ¿qué significaba? Que mi necesidad era obtener un lugar donde vivir. Y cómo podía obtener eso por vía de un contrato o de hospedaje o de pensionado o de locación o de compra venta o de comodato. Después uno se va dando cuenta que se puede poner de novio, eh, puede ser amante de alguien, puede vivir solo. Aparece multiplicidad de cuestiones, pero eso lo da la experiencia y se dan cuenta que no tiene nada que ver con las figuras contractuales, pero ¿Sí? Hay algunos que se ríen acá, o sea que ya han pasado por esa, por esa materia contractual y sin embargo se dan cuenta, ante una necesidad o finalidad económica hay un medio contractual para satisfacer esa causa fin. Eso es lo que queremos significar. Pero después aparecen los elementos accidentales. ¿Cuáles son los elementos accidentales del contrato? Son aquellos que las partes incorporan. Que las partes in, cláusulas que las partes incorporan al contrato y que modifican el régimen general del contrato. Y a West dice sí, mire si le pregunto a web ¿cuál la web por ejemplo? ¿Cuál? Entonces, ahí vamos a tirar un salvavidas a web y le vamos a decir: miren, por ejemplo, en los contratos bilaterales existe una disposición a partir de los artículos 1086, 1087, 1088. 1089 del Código Civil y Comercial, cuando alude a las cláusulas de resolución, en los contratos bilaterales, y esto me sirve para explicar después elementos naturales, existe lo que se denomina la cláusula resolutoria implícita. Es decir, por más que las partes pacten o no, en los contratos, por el solo hecho de ser bilateral, uno puede ejercer el mecanismo resolutorio que dice la ley. Salvo que, salvo que por una cláusula accidental yo haya pactado expresamente el pacto comisorio expreso. Y ahí que hice, por una cláusula accidental, modifiqué el régimen general de contrato mediante su extinción. ¿Por qué? Porque lo cambié del sistema de la cláusula resolutoria implícita natural al sistema del pacto comisorio expreso accidental. ¿Se dan cuenta? Ah, la cláusula resolutoria acepto, pero si ustedes modificaron por esto, ya está, rige esto. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo. Y ahora vuelvo sobre eso, no se asusten. Todos los contratos onerosos traen per se, por antonomasia, ¿sí? como dicen los italianos, porta in C, ¿sí? lo que se denomina las garantías de saneamiento. Las garantías de saneamiento son dos, la de vicios reivitorios o las garantías de evicción. O casualidad que todos los contratos onerosos tienen esas garantías de saneamiento. Pero ¿qué pasa? Yo por una cláusula accidental puedo aumentar las garantías de saneamiento, disminuirlas o eliminarlas. Esas son elementos accidentales del contrato. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bien. Después vienen lo que serían los elementos naturales del contrato. Los elementos naturales del contrato, hasta acá se va entendiendo, Profe, ¿no? Una pregunta. Dos yul, eh, de acuerdo a la ley de la escenaria local, dos eh, No, dale. dale. El, nombró inhibitorias y. No, y no, inhibitorias el... no. Inhibitorias es no. un instituto procesal. Clause, los vicios redivitorios. Ah, re, vi. Red H inhibitorios. Por las dudas, por si algún desprevenido sí. no leyó. Vicios redivitorios, las garantías son de saneamiento, de sanear bien eso. ¿Sí? Y las dos garantías de saneamiento son los vicios redivitorios, o mejor dicho, el primero que aparece tratado es la garantía de evicción, que eso es una palabra que viene del latín evictio, o vencido en juicio, evicción, y los vicios redivitorios. La acción redivitoria también viene del latín, redivitorius, ¿sí? Que son los vicios. La, la garantía de evicción es el vicio en el derecho. El que me la transmitió no tenía derecho para transmitírmela. ¿Sí? Y hay otro que tiene mejor derecho y me la, me la reivindica me gana. Y me quedo, como dice el tango, son mal pensados ustedes, en Pampa y la Vía. ¿Mm? Empezaba con P, pero Pampa y la Vía. Y sin embargo, los redivitorios son los vicios en la materialidad de la cosa. El bicho taladro en el chalet que me vendieron. Por ejemplo. ¿Sí? Che, escúchame, me cobraste 100 mil dólares por esta casa. El... Que está divina, pero el techo estaba. Esto pasó, esto ha pasado. ¿eh? He tenido que sacar sentencia cuando era juez de primera instancia, donde el techo, todo de teja, cuando suben a verlo, estaba todo atado, todo con, con madera de cajón de álamo de la verdura. Lo habían ido parchando. Y entonces, obviamente, no tiene resistencia. Y ustedes saben que las tejas mojadas pesan el doble. ¿Sí? Entran 52 tejas por metro cuadrado, más o menos. Así que imagínense lo que puede llegar a pesar eso. No nos vamos a poner con esas cuestiones técnicas, pero ahí hay un vicio revitorio. Entonces, cuando hay garantías de saneamiento, las garantías de saneamiento pueden ser aumentadas, disminuidas o extinguidas o cesadas por vía de una cláusula accidental. Y los elementos naturales, habíamos dicho, los elementos naturales son aquellos que vienen con determinada clase de contratos. ¿Sí? ¿Qué son esas determinadas clases de contrato? Bueno, los elementos naturales son los que por por celebrar esa clase de contrato naturalmente vienen determinados efectos. Los pacten o no los pacten las partes. Ejemplo: si yo celebro un contrato bilateral, ¿cuáles son los contratos bilaterales? Los contratos bilaterales, fíjense que ya no hablé como contrato como acto jurídico bilateral. Estoy hablando de lo que dijo hoy la colega Diana de que contrato como acto como clasificación bilateral significa que genéticamente sinalagmáticamente generó obligaciones para ambas partes de la celebración. Es decir, ambas partes quedan obligadas desde un primer momento con las obligaciones que emergen del contrato. Esos son los contratos, hay reciprocidad contractual, ¿sí? O negocio correspectivo como dicen los italianos que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la bolilla, que también me toca a mí y decimos, son elementos naturales de los contratos bilaterales, cuál es la cláusula resolutoria tácita o el pacto comisorio tácito. Me gusta más decir más cláusula resolutoria tácita que pacto comisorio, porque el pacto comisorio alude a otra cuestión, si se quiere, desde el punto de vista de derecho romano y del pretorio que es el tema de la imposibilidad de que el acreedor se quede con la cosa del deudor. Tiene que enajenarla, salvo el pacto marciano y todas esas cosas, pero no vamos a mezclar con eso, que son otras cuestiones. Las vamos a mencionar más adelante. Entonces... Naturalmente, en los contratos bilaterales, se pacte o no se pacte, viene la cláusula resolutoria tácita. ¿Qué significa? Que si a mí me incumplen la obligación, yo tengo que intimar el cumplimiento de la obligación para un plazo que no menor de 15 días para que cumpla. Y si en 15 días no cumple, yo judicial o extrajudicialmente doy por resuelto el contrato. Y la sanción, como ineficacia funcional, es la resolución, con efecto retroactivo al momento de la celebración del contrato. ¿Está claro? Otro ejemplo. La excepción non adimpleti contractus y la excepción non rite adimpleti contractus. tomá, tomaba, pensaron que yo les volaceaba cuando hablaba, que les digo, le vamos a mencionar algunas palabritas de esa la excepción se escribe exception non rite adimpleti contractus adimpleti es una palabra que viene del latín, obviamente, impimento en italiano. Significa cumplimiento. Exception non adimpleti contractus y exception non rite adimpleti contractus. Están previstas en el artículo 1030-1031. A ver, me siento descolocado si no agarro un código. Así no sé, no me siento tan solo. Eh, y ya no le empiezo a agarrar a los artículos, porque si no me va a decir, este es una charada, este es un el failure, pará, te cansaste de decir artículos que estaban mal. Entonces, 1031-1032. El 1031, suspensión de cumplimiento, encubre una excepción no adimplete contractus, que es lo que regula, al igual que el 1032, pero además es, es, es antecedente de otro instituto que es de naturaleza anglosajona, que aparece dado en el artículo 2 del Uniform Commercial Code, que es el Código Unificado de Derecho Comercial de Estados Unidos, y que se conoce como Anticipatory Breach. La ruptura, la ruptura anticipada de contratos o la suspensión anticipada de contratos. ¿Sí? Entonces, eso viene naturalmente porque porque fíjense cómo viene, cómo arranca. ¿Cómo arranca el 1031? Yo dije que era un elemento natural en los contratos bilaterales, dice. Quiere decir que este artículo en los contratos unilaterales no se puede aplicar. ¿Se dan cuenta? Vamos a otro ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo quiero que lean la ley? y no como unos salieres de Charlie, como dice la canción, le robamos melodías a él. ¿Qué hacemos? No leemos. Che, en los contratos bilaterales, y yo le digo, che, ¿y qué significa Maximiliano un contrato bilateral? Y Maximiliano no sale lo que es un contrato bilateral. Entonces, ¿qué me demuestras a mí? Que Maximiliano aprendió de memoria lo que era un contrato bilateral. ¿Está claro? Pero vamos a otro ejemplo. Vamos a dos supuestos de extinción. 1090, 1091, 1090, frustración del fin del contrato, hermoso. 1091, yo me deleito todo esto los sábados, 3 a 4 de la mañana, leyendo el Código Civil, hermoso, ¿No ¿saben lo lindo que es? ¿Mm? Se ríe, Giancarlini, hmm. Grup también, Amor Romelian, no le puedo sacar una sonrisa, por ahí en dos o tres zoom más avanzaremos. Con Transa Fernández. Fernández con ese, mire usted, debe ser portugués, seguramente, o por ahí. Exactamente. ¿no? Exactamente, sí. sí, vio, Es importante eso. Lambrecht, ese debe ser, Lambrecht seguramente debe ser holandés o por ahí anda. Eh, pero bueno, Laura, vos me dirás, a... no. no. Alemán. Alemán, Lambrecht. Bueno, también, no estábamos tan errados. Está ahí cerquita, Países Bajos. Fíjense lo que dice el 1091 cuando empieza a hablar de imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente. Ya está. ¿Qué me marcó ahí? Me marcó la cancha. Diciendo, en los contratos, en los contratos. ¿Cómo dice? Conmutativo de ejecución. ¿Los contratos conmutativos, ¿cuáles son? Todavía no vemos clasificación, pero no se sabes... Todos los contratos onerosos son conmutativos. Con lo cual, naturalmente, en los contratos conmutativos. ¿Qué va a operar? La posibilidad de aplicar la teoría de la, de la imprevisión. ¿Se dan cuenta? Esos son los elementos naturales. Obviamente que hay muchos más de los bilaterales. ¿Por qué? Porque en los bilaterales tenemos, por ejemplo, la excepción de una contractus, tenemos la seña, señal o barras, tenemos, por ejemplo, la, la excepción de caducidad de plazo, tenemos la excepción de suspensión preventiva de contrato o anticipatory breach, y así sucesivamente. Aparecen dados, naturalmente, por ser un contrato bilateral, que Aparecen esos institutos, como por ejemplo también en los contratos gratuitos, la ley en cierto modo presume que, presume que son fraudulentos. Y ojo, no es que lo diga así abiertamente, ¿por qué? ¿Cómo se da cuenta uno? Porque cuando va a sus sesiones, se da cuenta que las donaciones inoficiosas son a todas aquellas, las donaciones es un contrato, son todas aquellas que están dadas o otorgadas en violación a la legítima. O se da cuenta que los contratos simulados eran un contrato gratuito, pero como yo quiero evadir que sea alcanzado por la legítima, lo simulo como de compra-venta. ¿Se dan cuenta? Entonces aparecen dadas determinadas cuestiones que cuando obviamente nosotros ahora vamos, vemos otro cachitito más del ordenamiento jurídico, pero cuando ustedes vayan cerrando, como dijo una profesora mía muy querida un día. Por mí, obviamente, muy querida, que es Selina Dalmazo, dijo: el ordenamiento jurídico es como un collar de perlas que cuando ustedes terminan la carrera cierran ese collar para decir administrativamente al Estado, soy abogado, pero que después empiezan a demostrar todos los días con el ejercicio que todos los días hay que estudiar y todos los días se aprende algo nuevo. De hecho, yo hace 23 años que te he recibido y eh, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, no hay que cesar en el estudio y nunca hay que poner un nunca hay que poner un techo siempre del piso para arriba, ¿Sí? Nunca te, no seamos mediocres porque para mediocridad alcanza con lo que tenemos. Entonces vamos a meterle un esfuerzo más todos los días hasta acá vamos se va entendiendo no se preocupen que vamos a reforzar y por último dijimos nosotros que había circunstancias del contrato y las circunstancias del contrato son las referidas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ese contrato se está ejecutando. Por ejemplo, no es lo mismo celebrar un contrato en dólares en una economía no inflacionaria que en una, celebrar un contrato en dólares en una economía inflacionaria y con un cepo cambiario. Pasa en TNT, pasa en la vida real. Imagínense que esto pase en un país. No creo que pase, pero imagínense que la gente contrate en dólares y no se puedan comprar dólares. ¿Sí? Imagínense, pasan la TNT, pasan la vida real. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo cumplo el dólar? ¿Cómo cumplo con la moneda extranjera dólar? ¿Qué hago? ¿Aplico directamente el 765 y digo, no, se convierte todo a peso y queda todo, eh, se paga en moneda de curso legal? Mm. Hay que ver qué es lo que piensa la Cámara. Yo le digo lo que piensa la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, integrada por Méndez Cataldo, y dice no, recurra al mercado recurre al mercado bursátil y compre dólar MEP. Recurre al mercado bursátil y compre dólar contado con liqui antes de que saliera la regulación de que no se puede girar al exterior los contados con liqui. ¿Sí? Compre dólar ahorro. Bueno, pero no puedo más de 200. si sí, sí, tengo Netflix y tengo Spotify y tengo Prime Video, tampoco puedo llegar a los 200. Y bueno, fíjense ¿No? Hay unos cuantos que compran a dólar ahorro y tienen todas esas cosas y no les deja comprar más de 190 dólares. O 150, como mucho. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasó ahí? Cambió el contexto del contrato. Y acá se nos mete algo muy, eh, muy interesante que trabaja un autor alemán de derecho que se llama Carl Larenz. Tiene muchos libros, entre ellos uno que se llama Bases del negocio jurídico estructura y base del negocio jurídico en donde Carla N. dice, ojo, hacen a las circunstancias del contrato, de la celebración del contrato, no como elemento estructural genérico, pero sí como, una, como un elemento implícito, el equilibrio prestacional y el contexto en el que el contrato se celebró. No es lo mismo celebrar un contrato en el que yo tengo una condición objetiva determinada, me compro un departamento en dólares porque el dólar está a 34 pesos. Me lo compro a 10 años y después a los 7 años. Me lo compro en el 2017 y a los dos meses el dólar pasa a valer 64. O me lo compro en el año 2001, para que somos viejitos, yo que en este caso soy yo. En el 2001, en donde pasó el dólar, que es postconvertibilidad, de 1 a 4. Yo le digo, de 1 a 4, ¿qué porcentaje hubo de incremento? No me digan 4%. 400%. De una unidad para llegar a cuatro unidades necesito cuatro. Bueno, yo les hago una cuenta. De un dólar de 64 para llegar a 240, ¿cuánto se necesita? 400%. 6 por 4, 24. ¿A cuánto está el dólar ahora? 182 el blue. 182 el blue. ¿A cuánto se presume y está el dólar futuro? 200, 210. Pues está a 220. Está cerca del 400%, ¿no? Estoy dando datos oficiales, no estoy diciendo. Vieron que hay que pensar un poco más las cosas que nos dicen porque la gente le parece que somos un rebaño y por suerte, por suerte no somos un rebaño. Hay que pensar. Entonces, fíjense, no es lo mismo contratar una economía donde el dólar está a 64 que en otra donde está a 182. ¿Por qué? Porque al deudor le resulta sumamente perjudicial y gravoso obtener esos 182. ¿Por qué? Porque la moneda nacional de curso legal, porque la moneda extranjera no lo es, le resulta tres veces más el sacrificio que tiene que hacer. Esto no lo estoy diciendo con relación ahora, pasó en el 2001. En el 2001-2002, con la ley de emergencia económica 25.561, pasó eso. ¿Sí? Eh, hay gente que se debe acordar acá lo que fue la ley. El, antes vino el corralito. Primero vino el aviso, sí. Y esto es como Bertolt Brecht, vieron. Primero vinieron por el vecino de al lado, después vinieron por los de barba, después por los negros, después por los judíos y cuando me di cuenta vinieron por mí. Entonces eh, el corralito fue el aviso. Después qué fue la conversión económica, la ley de emergencia económica, que no fue la única, hubo dos millones, pero se dan cuenta. Esas son las circunstancias del contrato. ¿Y por qué es importante esto? Porque generalmente todas las leyes de emergencia económica tienen un sistema de ajuste contractual que se conocen derivados del UNIDROIT como cláusula Hardship, tienen una adecuación impuesta del contrato. Fíjense lo que dice el 1090, fíjense lo que dice el 1090 cuando habla de frustración del contrato y habla de adecuación. ¿Sí? o se resuelve total o parcialmente, o se puede cumplir parcialmente o se adecua voluntaria o forzosamente. ¿Se dan cuenta? La adecuación voluntaria o forzosa del contrato es una renegociación del contrato, pero en algunos casos impuesta. ¿Cuál era el famoso imposición? Se convierte el dólar de 1 a 1.40 si era financiero. Ahí hay una adecuación voluntaria. Se especifica todo lo que era dólar, ¿se acuerdan? Lo que era el que depositó Coca-Cola recibirá Manaos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El que depositó dólares recibirá dólares. Y, y la clase. Eso no fue lo, fa, lo falso. Lo falso fue siempre. Lo, lo, o sea, la, la, verdadera, la verdadera cláusula era siempre que hubiese depositado dólares. Nadie depositaba dólares porque los dólares se compraban por una, una operación interna del banco cuando compraba. Le daba peso y lo cambiaban a dólares. Entonces, fue una trampilla pero más allá de esa cuestión, se dan cuenta que hubo ahí una adecuación impuesta. ¿Quién fue? Las partes renegociaron el contrato no, el Estado se metió en un contrato privado y le dijo, "Sabe qué ese dólar que usted lo tiene a ese precio, sale 1.40 ahora." Por eso nació a partir del artículo 8 y el 11 la teoría del esfuerzo compartido. Bueno, partamos la diferencia de la diferencia de lo que está el dólar con lo que estaba pactado. De 1 a 3, ¿cuánta diferencia hay? 2. Bueno, de dos, vos te haces cargo de uno y la otra parte se hace cargo de uno, ¿se entiende? Entonces, esa adecuación no es un invento. Ahora está regulado, pero antes no estaba regulado. A partir de 2015 se reguló. Antes era creación doctrinaria pretoriana. Pero más interesante resulta ser lo que surge del artículo 1013. Ya voy terminando porque me quedan, ya veo que están cansados. ¿Sí? Les voy a hacer para hacer la primera clase les voy a hacer precio. Si ustedes van. A partir del artículo 1012, aparece lo que es uno de los elementos estructurales genéricos, que es la causa, la causa fin. Pero el artículo que me interesa que lean, que desbrocen y desmenucen, lo dejamos para tarea esto si quieren, para leer, ¿no? Porque ahora yo les voy a decir lo que... Es, es el 1013. Y fíjense que el 1013 establece una sola palabrita y dice necesidad. ¿Y qué es la necesidad? La necesidad de la causa significa que la causa tiene que estar siempre. ¿Cuándo es siempre? La pregunta es ¿cuándo es siempre? Y la respuesta está en el artículo. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración ¿sí? Fíjense lo que dice. La formación del contrato, tratativas preliminares, PUPARLE, tratativas preliminares, etapa precontractual, etapa previa al contrato. Durante su celebración, celebración del contrato, ahí nace el contrato, etapa contractual, y subsistir durante su ejecución. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Es decir, el antes, el durante y el después. Pero lo más interesante está en el, en el parágrafo final, cuando dice: la falta de causa da lugar, y esto se relaciona con la teoría de la ineficacia. Según los casos, ese según los casos es mortal, me encanta, porque es como, que es, tan, es como la calma chicha, ¿vieron? Que anticipa el vendaval. Según los casos, da lugar a qué? A la nulidad, a la adecuación o a la extinción. Es decir, que si la causa está viciada al momento de la celebración o en la etapa previa, la sanción es la nulidad, porque está viciado el elemento, los pilares del negocio jurídico. Pero puede ser que el negocio haya sido válido. Y se ejecuta y funciona. Nació válido, con lo cual tiene una afectación posterior. ¿En dónde? En su funcionamiento. En la funcionalidad. Por eso aparecen los supuestos de ineficacia funcional. Aquello que era válido había, aparece otra cosa objetivamente que lo afecta. Entonces, ¿qué pasa? La ley no dice que la sanción es la nulidad porque la nulidad solamente está para los vicios congénitos o genéticos o estructurales. ¿A qué menciona? ¿Menciona la adecuación o menciona la extinción? ¿Y qué significa? Bueno, muchachos, miren, la causa puede ser afectada en la, ce en la celebración y, en, y antes de la celebración. Si pasa eso, la sanción es la nulidad. Pero si el negocio es válido y en su ejecución aparece algo que la afecta o la extingue y que puede hacerla desaparecer total o parcialmente, Primero, veamos si podemos adecuar la 1090, frustración del fin del contrato. 1091, teoría de la imprevisión, porque son dos elementos que afectan la, la causa gradualmente, la imprevisión y la frustración. Y si vemos que directamente por adecuación no lo podemos hacer, ¿qué hacemos? Lo resolvemos, lo extinguimos. ¿Y qué dice la ley? Que si la causa falta, si no está, porque era necesaria que esté siempre, si no está, ¿sí? en el nacimiento o durante la celebración o en la ejecución pues la sanción será la nulidad la adecuación sí o la extinción del contrato orwá nos vemos la clase que viene nos vemos el miércoles que viene si dios quiere ha sido un gusto compartir Gracias. con ustedes esta primera clase lo que no se entienda por favor lo repetimos la clase que viene y quedamos a disposición Gracias. de ustedes para lo que sea eh, nuestros contactos ya los tienen mi mail es mail.com nos manejamos Vía Zoom este semestre también. Que nos vemos en la clase que viene. Gracias. 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 Gracias.